familia youtuberil, un nuevo vlog que ha terminado con el otro hace escasas horas y comienzo grabando al día siguiente. Hoy va a ser un día interesante y comenzamos fuertecito el vlog porque hoy va a haber un evento de Loewe al que estoy invitada. Va a ser por la noche, vamos a hacer por la tarde las fotos antes de que se vaya la luz y además, y estaba deseando este momento desde hace bastante tiempo, hoy van a ocurrir cosas a nivel decoración en la casa. Y es que por fin, después de semanas, ¿hace cuánto que compramos esas lámparas, por el amor de Dios? Antes de irnos de viaje a Fashion Week. Es que lots, o sea, somos lo peor. Compramos unas lámparas, no sé si os acordáis, para el salón, porque vivimos con esas, o sea, con la bombilla colgando, que es, o sea, es que por favor, o sea, es que por favor, vivimos con esa bombilla colgando que yo ya no soporto ni un segundo más. Compramos esas lámparas y por falta de tiempo no las colocamos, pero por fin, tengo que decir que Gastón se ha encargado de toda la gestión de la situación, vienen a colocarlas hoy. Que bueno, no os esperéis nada fancy, o sea, cogimos algo súper básico porque yo no quiero que haya nada ni colgante ni nada raro ahí, o sea, quiero que sea súper normal, pero al menos que no haya una bombilla con un cable colgando, ¿sabéis? Además, van a quitar los cubículos de colores que en un momento dado nos parecieron tan gran idea. ¿Os acordáis de este capítulo en el que os decía, me encanta, han quedado genial, qué buena idea hemos tenido? Así es como queda el mueble y me parece que hemos acertado total porque los colores han quedado súper. Me duró 3 segundos esa emoción porque luego me di cuenta de que había cometido un error terrible y que no quedaban bien y que cuando cambiamos el sofá todavía quedaban peor. Bueno, que no, que llevamos meses Gastón y yo diciendo tenemos que quitar esto, tenemos que quitar esto, tenemos que quitar esto, pero bueno, claro, como hay que quitar los tornillos y hay que pintar la pared, o sea, un pifostio del copón, eso se nos ocurre a nosotros. En fin, bueno, que hoy va a ocurrir esto también, lo van a quitar y ya, una vez que lo quiten, vamos a poder colocar. Bueno, una vez lo quiten y pinten la pared, vamos a colocar el sofá en forma de U, que es como inicialmente se supone que tiene que ir ese sofá. En mi cabeza está, y Gastón también lo propuso en su momento, el colocar como 2 baldas con algunos elementos decorativos, algunos libritos así, que no estén muy abajo para cuando la gente se siente en esa parte del sofá, que no le dé la cabeza, obviamente. Y luego, no sé si nos da el espacio, tengo que ver cómo queda el sofá para entender si nos da el espacio para coger un pequeño mueble para esa esquina y colocar, pues yo qué sé, libros, artículos de decoración, no lo sé, algo. Una vez que veamos el espacio que queda al retirar todo y colocar el sofá en la forma en la que tiene que ir, podremos entender qué podemos hacer con la parte de living room barra salón barra, pues eso, sala de estar. Como sabéis, es un salón que ya lo he hecho muchas veces, pero es un espacio un poco complejo por muchos motivos y para mí el principal es porque la cocina está involucrada en todo el meollo y obviamente pues eso hace que haya como mucha, demasiada información y encima la cocina no es una cocina minimal, súper moderna, es una cocina como súper básica, entonces hay mucha información, ¿sabéis? Pero lo vamos a salvar y yo creo que el cambio va a ser a mejor. Esto es novedoso porque no me suelo poner vestidos ya últimamente, me cuesta muchísimo ponerme este tipo de vestidos, pero este me encanta y lo llevaba de hecho cuando estaba embarazada y me trae muy buenos recuerdos. Acabo de dejar a Gastón en su gimnasio, hemos estado trabajando durante toda la mañana en nuestro café habitual, nuestra pequeña oficina, y ahora estoy volviendo a casa para dormir a Sashito. Esta está siendo mi rutina de mañanas desde que he vuelto a Dubái. Estoy intentando ser lo más productiva que puedo durante las mañanas y al mismo tiempo intentar pasar el mayor tiempo posible con Sasha. Hacer momentos que me interesa hacer a mí, por ejemplo, dormirle, que me encanta, o darle de comer, o estar jugando un rato con él, ¿sabéis? O sea, intentar pasar momentos del día que son importantes para nosotros juntos, siempre que puedo. Hay momentos y como hay muchos días que no voy a poder y que no puedo, pues siempre que tengo un día un poquito más tranquilo, intento que sea así. Lo bueno del evento de esta noche es que empieza a las 8:30, lo cual quiere decir que vamos a poder hacer toda la rutina de noche, de baño, etcétera, etcétera, sin que afecte a Sasha o el estar nosotros con él en esos momentos, porque nosotros empezamos su rutina a las 6:30 más o menos, es cuando empezamos con el tema baño y todo esto, y a las 7:30 normalmente ya está dormido, así que a las 8:30 está refrito.
seguimos con los huevitos. Bueno, como habéis visto, abajo ya han empezado con las labores de pintar, remover los artículos no deseados, como las cajitas de colores, y han empezado a colocar las lámparas que, Dios mío, al fin vamos a tener lámparas. Son básicamente de estos halógenos que tú direccionas según quieras la luz, y hemos cogido los tres exactamente iguales en blanco, o sea, más básico imposible, ya lo sé, pero es que, como os decía, no me quería complicar mucho la vida con cosas raras y no procedía. Y aquí tengo al pollito este que se ha comido bastante bien la tortilla francesa que le ha hecho mamita, y ahora se está bebiendo su vive. Y nada, lo que voy a hacer después pues será, probablemente comeremos, no sé si vamos a poder comer ahora que lo pienso, porque está, la cocina está, o sea, todo lo que viene siendo la parte de abajo de la casa está invadida. Entonces, no sé, creo que lo suyo sería pedir algo, uno de estos sándwiches de atún que me pido a veces, que están súper ricos, de atún y aguacate, me encanta. Y luego vamos a ir a hacer las fotos del look, me tengo que preparar bien, maquillarme, grabar un TikTok. Como os dije, iba a ser más constante con TikTok, y ahora llevo 3 días y ya me estoy cagando en la leche diciendo llevo 3 días sin subir un TikTok. Pero os prometo que voy a continuar subiendo cosas y quiero hacer más vídeos y mucho más contenido para ahí. Pero que sepáis, si no me seguís, que en TikTok estoy haciendo cosas diferentes. Estoy subiendo como get ready with me, prepárate conmigo. Tengo pensado hacer como mini vídeos de cosas del vestidor, en plan zapatos que me arrepiento de haber comprado, bolsos que son pues top 5 de bolsos, no sé qué, los 5 bolsos que yo, en los que yo invertiría en un primer momento. Pues esas cosas que para YouTube no dan para un vídeo porque son mucho más cortos, pero que al final también me preguntáis muchas veces. O mis gafas favoritas, o los 5 perfumes que utilizo, esas cosas que no enseño por aquí, ¿sabéis? O sea, como quiero hacer para cada plataforma contenido totalmente distinto. Y necesitamos, la verdad. No sé en qué momento alguien me dijo, por cierto, que nunca iba a usar esta silla, y es que ha sido la mejor compra que hemos podido hacer en la historia de esta casa. O sea, esta silla maravillosa, donde le he dado tantos biberones a mi niño, donde su papá le da el biberón por la noche antes de dormirlo. O sea, es como nuestra silla. El otro día, por ejemplo, estaba simplemente aquí sentada mientras él jugaba en el suelo, ¿sabéis? O sea, es como la mejor compra, y además es ultra cómoda. Estoy aquí porque, como hemos decidido con todo el dolor de nuestro corazón, que vamos a quitar el tema este de newborn ya, porque ya teníamos que haberlo hecho hace tiempo. Le he quitado el musical porque es mejor que no lo tenga, porque le distrae mucho por la noche y todo, y lo que queremos es que la cama sea un sitio de dormir, no de jugar. Está con su juguete nuevo que ahora os enseño cuál es. Lo que vamos a desmontar es todo este tema de recién nacido, porque ya teníamos que haberlo hecho hace tiempo y no lo hicimos. Así que hoy lo vamos a hacer, y lo que tengo aquí, que lo veis con todos estos papeles, son las pegatinas de globos y todo esto que nunca llegué a colocar porque me sobraron y que dejé precisamente para cuando quitásemos esta parte de aquí. Sashito. Bueno, habemos luces, aún está, como veis, la pintura con marcas, pero eso se irá porque está fresquita ahora, pero ya tenemos luces. Yes, esto nos costó un año, señores, o sea, socorro. Ya he grabado el TikTok antes de salir de casa y ahora voy de camino a hacer las fotos con Gassan. Voy a hacerlas en una zona de Design District, donde estuve ayer, que tiene como una pared muy guay. De hecho, es como un pabellón de una zona que están haciendo ahora Dubai Fashion Week. Lo que nos faltaba ya. Milan Fashion Week, Nueva York Fashion Week, London Fashion Week, Paris Fashion Week, Dubai Fashion Week. Pero sí, existe. Y es el pabellón donde están haciendo, imagino, algunos de los desfiles, porque lo ponía por fuera, si lo tenían como señalizado. Y ahora mismo hay una luz muy bonita, como podéis ver, así que vamos a aprovechar, hacer las fotos, volver para cuando se despierte pollito. Estaba ahora controlando yo por la cámara, está durmiendo nuestro pollito en su cunita, y volveremos a tiempo para hacer su paseíto y ponerlo a dormir, darle su duchita, toda la rutina de noche, y ojalá podamos de paso coger un café.
lo que te importa en la vida, tú. ¿Tú qué haces? Obvio. Hay trabajo que hacer. Bueno, después del trabajo, una vez estemos hecho las fotos. Hay más trabajo que hacer. ¿Cuál ahora? El evento es por la noche. Y más trabajo siempre. Si no hay trabajo, crea trabajo. Trabaja, trabaja. Vivimos para trabajar. Pero tengo sueño. No. Necesito un café para poder continuar con mi día. Vivimos para trabajar. Eso es la vida. ¿Estás bien, amor? Lots y lots. Lo único que te puedo decir. ¿Tiene buena pinta o no? Muy buena pinta, sí. Sí, ¿no? Did you mix it well? No tan buena pinta como tú. ¿Lo mezclaste bien o no? Lo mezclé muy mal para que no lo puedas disfrutar. ¿Qué tipo de pregunta es esta? Lots. Con cafecitos varios, hemos llegado a tiempo para nuestro paseíto de la tarde con Sashito, y Sashito se está comiendo su galletita. Ahí está. Aunque mañana vamos a reorganizar todo esto para que quede como nosotros queremos, y todavía no hemos pegado el sofá a la pared por precaución, así es como se ve. También tenemos que cambiar la dirección de estas tres luces para que queden de una forma que sea más distribuida la luz. Pero así es como está ahora el salón. O sea, fijaros qué chorrada cambiar el tema de las luces y eliminar esto de aquí, que para mí era como un estorbo visual total, y ya ha cambiado. Entonces nuestra idea es poner el sofá haciendo la forma continua, poniendo un módulo más ahí. Sí, y la idea era de tener donut. Vuelto de la fiesta de Loewe, que ha sido un eventazo, la verdad. O sea, cuando llegamos era un poco temprano, pero de repente se ha empezado como a llenar muchísimo todo. Nos hemos encontrado con algunos amigos y con gente que conocemos de aquí, y hemos estado hablando un poco con ellos y luego nos hemos ido. Teníamos pensado ir a cenar ramen, pero somos tan abuelos, o sea, estamos tan cansados, que hemos decidido volver a casa y picar algo y dormir, básicamente. Mañana será otro día, la verdad, porque yo es que llegan estas horas del día, y no sé vosotros los que tenéis bebés, pero yo es que a las 8 ya estoy fundida, ¿sabes? O sea, parezco una, no sé, una gallina yéndome a dormir tan temprano, pero es que no voy para más. Bueno, chicos, nuevo día. Hoy es el día después del evento de Loewe. Ayer la verdad es que la fiesta fue una pasada. Tenían como dos niveles distintos dentro de la fiesta. O sea, la música era la bomba. Muy guay. Y pude hacer algunas fotos y vídeos súper chulos. Hoy, por el contrario, nos toca un día muy distinto. ¿Qué es eso? Tío, es gas. Sí. LOL. Gas. Bader. No tu marido. Gas. Gas butano. ¡Gas butano! ¡Ey! ¿Hola? Ceda al paso.
¿Qué significa para ti eso? Bueno, claramente no significa nada para esta persona. El caso que tengo que ir al oftalmólogo porque encima, además de que se me ponga el ojo rojo, de repente empiezo como a ver borroso, ¿sabéis? O sea, no exageradamente borroso, pero como que, ¿sabéis? Como si tuvieras algo dentro del ojo que te está molestando y que no ves bien y luego te lo quitas y ves bien. Bueno, pues a mí no se me quita y no veo bien. Entonces, estoy un poco ya preocupada con ese tema y como soy una neurótica de los ojos y me agobia mazo, Gassan va a venir conmigo porque simplemente cada vez que voy al oftalmólogo quiero llorar. ¿Sabéis? O sea, lo paso fatal. De hecho, hay otro tema que ya os contaré más adelante que me tiene como neurótica también y lo estoy llevando fatal y lo estoy postergando porque no quiero hacerlo, pero lo tengo que hacer. Yo os hablaré de este tema con más calma en otro momento. ¡Sos! Y ese va a ser nuestro día de hoy. Me ha dicho que lo tengo también bastante seco, eso para hidratar, básicamente. Que el resto está fenomenal y tal, pero es que aparte... Bueno, luego os cuento en casa con más detalle todo este drama, ¿vale? Pero básicamente el miércoles que viene me operan del ojo porque tengo lo que se llama un nevus ocular, que es un lunar en el ojo. Y probablemente muchos de vosotros ya lo habréis visto, está aquí, en la parte blanca del ojo. Súper fácil de quitar, pero yo tengo una paranoia, o sea, para mí lo peor del mundo es tema ojos. Daría luz 7 veces antes que hacerme una intervención de este tipo, o sea, no os imagináis la angustia que me genera cualquier cosa relacionada con los ojos. Y como digo, luego os cuento más tranquilamente desde casa, pero me he decidido hacerlo porque el doctor ha accedido a que me ponga anestesia general. Y Gas está como en plan, what the fuck, Ale. Pero de verdad que si entendiese... Es una intervención que lleva literal... Me da igual. Un minuto y medio. Me da exactamente igual. Como si lleva 30 segundos. Es que no soporto eso. O sea, vale. Y probablemente mucha familia youtubería entenderá mi tesitura. Vale. Yo no... Desde luego tu marido no lo... Ya, no, sí, ya sé que no lo entiendes. Yo es que no puedo con eso. O sea, de verdad, cualquier cosa puedo superarla, de verdad. Es que además os digo, cualquier cosa podría superarla, cualquier cosa no me da grima. Es que me podría estar viendo yo que me abriesen un canal, no sé explicarlo. El parto no me daba grima, que me hicieron una cesárea no me daba grima, si me rompo un brazo me da... O sea, de verdad, hay cosas que soy súper fuerte, ¿vale? Con esto. Pero el tema ojos no es una de ellas. El tema ojos es... Señorita, mi talón de Aquiles. Está usted despedida. Es... Baja mi talón de mi coche, está en casa ya. Es mi talón de Aquiles, con lo cual, bueno, al menos, pues eso. Yo voy al gym. Hasta luego. Bueno, ya que estoy aquí sentada y tranquila con el sashito, a ver si me deja contaros, os voy a contar la historia, ¿vale? Quiero ser como lo más certera posible con las fechas, ¿vale? Hará un año y medio más o menos, de repente empecé a verme como una sombrita aquí en el lado izquierdo del ojo, ¿vale? Y me fui a una clínica, pues, oftalmológica en París, porque todavía estaba viviendo allí. Y me dijo el señor, nada, eso no es nada, es un nevus tal, no sé qué, pero, o sea, era imperceptible, ¿vale? Yo me lo veía porque es mi ojo y yo, además, soy súper paranoia. Muy bien, mi niño. Soy súper paranoia de los ojos y, pues, eso, pues me lo vi, ¿vale? Pero era una sombrita mínima, ¿vale? Imperceptible, como os digo. ¿Qué pasó? Pues que de repente me quedé embarazada. Esto fue, imaginaros, no sé, septiembre, octubre de 2021. Y me quedé embarazada en noviembre de 2022 y al mudarme a Dubái, pues cada vez me lo empecé a ver más pronunciado. Pues claro. Y fue como de, hola, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Yo más o menos tenía una idea de lo que podía ser, que es que cuando tú te quedas embarazada la melanina de la piel aumenta y hay muchas cosas pues que aumentan. Hay lunares que se te ponen más grandes o más oscuros. ¿Qué pasó? Pues que justamente se me tuvo que poner este lunar en el ojo más grande, con lo cual pues ya era perceptible a la vista, ¿vale? O sea, ya era una cosa como más obvia. Yo me fui en julio antes de dar a luz al hospital, ¿vale? A que me lo vieran porque empecé a paranoiarme de a ver si iba a ser algo peor, ¿sabéis? Si iba a ser un tumor o alguna cosa así. Y empecé a cagarme viva, claro, porque es mi ojo, ¿sabéis? Encima es el ojo por el que veo bien.
Me fui a un hospital que hay que es muy bueno, que se llama Moorfields, aquí en Dubai, recomendado además por uno de los mejores amigos de Ghassan, que es oftalmólogo y trabaja ahí, pero viene unos días a la semana, el resto del tiempo está en Beirut. Me dijo el señor, no es maligno, ¿vale? Porque te lo digo ya ahora mismo, tranquila, porque no es maligno, pero mi recomendación es que te lo quites, porque si tienes otro bebé y te quedas embarazada en el futuro, cosa que no estoy diciendo que vaya a ser, pero podría ser, te puede seguir creciendo y al final del día no queremos tener algo así en el ojo. O sea, y además es una intervención súper sencilla, y yo, ¿que me tengo que operar el ojo? O sea, ¿cómo haces esto exactamente? O sea, básicamente te tienen que poner una aguja por ahí. Bueno, no, es que son unas cosas terroríficas. Y bueno, lo organizamos para justo después de dar a luz, la intervención para septiembre. Y yo, cagada de mi vida, la cancelé y dije, va a ir tu tía hacerse esto porque yo no lo he procesado todavía lo suficiente. Necesito interiorizarlo, ¿verdad? Y procesarlo para poder asistir a este proceso, porque yo no estoy ahora mismo, no puedo hacer esto, ¿vale? Pero sabiendo que en algún momento tengo que proceder y a quitarme esto del ojo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya después de volver de Fashion Week ya era como, mira, esto ya no puede postergarse más, necesito hacerme esta intervención ya, pero quiero hablar con él y preguntarle muchas cosas, entre ellas si me puede dormir entera. Y me dijo, a ver, yo te puedo dormir entera, lo que pasa es que si supieras lo fácil que es, y digo, pero si es que yo no te digo que no sea fácil, es que no puedo. O sea, me tienen que agarrar para ponerme una gota. ¿Cómo me voy a dejar yo abrir el ojo? Que me metan una aguja por ahí, ¿sabes? Que no. Me dice, no, pero te sedo y no te enteras, no te vas ni a acordar. Y yo, no te acordarás tú. Yo sí. Entonces, bueno, básicamente he accedido a que me pongan la anestesia. Debo de ser la pirada número uno del centro, ¿vale? Sí, mamá está completamente fuera de lugar. ¡Au, la oreja de mamá! Y esto va a pasar dentro de unos días, o sea, el miércoles me hacen la operación, la intervención, bueno, que es una intervención. Y sí, voy a dormirme entera, aprovecharé para echarme una pequeña siesta y ya me lo quito de encima, chicos, y estoy feliz de verdad porque, o sea, quiero que sea jueves ya, ¿sabéis? Y que ya haya pasado todo. Y de verdad, porque es una cosa que me da tanta dentera, como se dice, me da una grima. O sea, me da una grima que no os podéis imaginar. O sea, es que yo pienso todo lo peor. Pienso que me va a explotar el ojo, que me lo... O sea, no. O sea, es que pasan todo tipo de escenarios, pasan por mi cabeza con este tema, ¿sabéis? Entonces, necesito quitármelo de encima ya. Y ya. Ya está. Pues nada, básicamente lo que os decía, que me operan en unos días y que estoy feliz de hacerlo, la verdad, porque es algo que tenía que hacer sí o sí. Básicamente pensar en Sashito cuando me esté quedando dormida y espero que se pase rápido y que vaya todo bien. Y yo confío en que sí porque confío muchísimo en este doctor. Como dicen mis amigas, una cosa menos. He dicho, bueno, esto me lo dices cuando ya lo tenga hecho y ya esté hecho. Pero de momento... hay que hacerlo todavía. Mientras tanto aquí seguimos jugando con Sasha, que ahora lo que quiere hacer es encender todo el rato el pollito. ¿Os acordáis de...? No es para masticar el pollo, Sasha. Es que lo quiere comer todo. No. No se come el pollo. Pobrecito. La. Oh my God. No he visto a nadie que le corte peor el pelo a su hijo que yo. El paseo de hoy con Sashito, mi niño que se despertó. O sea, hoy ha tenido unas siestas caca. ¿Os acordáis que en el vídeo anterior os decía que estaba haciendo las siestas deluxe, no sé cuánto? Bueno, siestas caca estos dos últimos días, traducidos en noches caca también. Ya veremos hoy qué tal. No quiero anticipar porque igual pues hoy se da una buena noche, pero vamos, que normalmente siestas caca equivalen a noches caca. Estamos volviendo a casa para terminar la rutina. Hoy toca vídeo, así que comentaré con vosotros en directo si es que no llego muerta de aquí a final del día. Y tengo ganas de que lo veáis, es interesante, es divertido y es de mi vida en Dubai, como el que estoy grabando ahora. Bueno, ya lo sabéis, ¿por qué estoy contándoos esto? Estoy ya delirante hoy.
padre y el otro de su madre, Marta de Baby Yoda. Final del día de hoy, he estado hablando con mi madre por teléfono y ahora me voy a poner a comentar el vlog en directo con vosotros desde la cama, porque son las 11 de la noche y esta señora está muy cansada. Así que me voy a poner mis funditas para dormir, limpiarme los dientes y comentar el vlog con vosotros, que tengo muchas ganas de que lo veáis este, porque es muy divertido. Y las gotas que me han dado, que son buenas son estas gotas. Aquí estoy con los cascos, espero que me escuchéis bien en este fragmento del vídeo. Básicamente he venido a Friends yo sola hoy porque tenía trabajo que hacer. Tenía que editar algunos vídeos y cosas y contenidos y trabajar en ideas para cosas que quiero grabar esta próxima semana, porque me quiero centrar en estar grabando contenido para vosotros, tanto para TikTok como para Reels y todas estas cosas, y también hacer fotos, evidentemente. Pero todo eso pues también lo tengo que organizar un poco, porque no puedo ir así a la brava, porque en estas últimas semanas no he tenido tiempo de pararme a organizar. Y la verdad es que la fase de organizar contenido y de prepararlo es de las que más me divierten de mi trabajo. Ya has estado ahora mismo en el gimnasio y yo estoy aquí. Y después voy a volver a casa para darle de comer a Sashito y estar toda la tarde con él. También vamos a ir a visitar un showroom que nos han invitado a hacer una visita esta tarde, y ya es viernes, así que comienza el fin de semana. También he organizado algo muy guay, es que el lunes vamos a pasar casi yo el día en un beach club que han abierto recientemente en Dubai, que tiene una pinta increíble. La chica lleva persiguiéndome desde enero, invitándome a ir, y yo pues es que no encontraba el momento para hacerlo, la verdad. Desde enero, pues entre un viaje, couture, fashion week, etcétera, que luego llegábamos y teníamos trabajo aquí, es que no encontraba el momento, ¿sabéis? Hasta que hoy he dicho, bueno, voy a intentar organizarlo para la semana que viene, si pueden el lunes, le he escrito y lo hemos organizado y ya está. Así que el lunes vamos a hacer esto, tengo muchas ganas. Vamos a comer allí y luego volveremos a casa. Y va a ser un momento un poquito, pues eso, de relax, de los dos, de estar juntos, de disfrutar del día. Y además va a hacer muy buen tiempo, así que al final vivir aquí tampoco significa que estemos disfrutando de esas cosas todo el rato. Aunque yo tengo acceso súper fácil a todos estos sitios, es como que no encuentro momentos, ¿sabéis?, para esas cosas. Y tengo que buscarlos y tengo que hacer un hueco dentro de la agenda en el momento en el que pues no tengamos nada, que estemos libres, que podamos hacerlo y que podamos de verdad disfrutarlo. Así que feliz de tener este día para los dos. Y ahora voy a seguir trabajando un poco en la edición de algunos vídeos, así que luego os enseño más cosas. LOL. Hemos perdido el coche. ¿Qué os parece? Es que esto es enorme, o sea, es que... O sea, solo nos puede pasar esto nosotros. Queremos volver a casa. ¿Ya? Oh, me encuentro. Bueno, pues hemos estado en el showroom de Maison Pyramid y hemos tenido una pequeña reunión con ellos. La verdad que tienen marcas muy guays que probablemente me vayáis a ver llevando próximamente. Y ahora vamos a volver a casa para reunirnos con Sashito, que habrá terminado su última mini siesta del día, y ya iremos a dar con él nuestro paseo. Y este era el look que llevaba, por cierto, con la camisa de Miu Miu y faldita de Frankie Shop. Go, go, go!
cómo lleva el pie puesto Sasha. Es que le encanta. A veces pone los dos. ¿Veis que ahora está poniendo los dos ahí apoyados? Le encanta llevar los pies ahí. ¿Qué hace Sashito? Bueno, Sashito ya está durmiendo y os quiero enseñar un par de cosas que he cogido en Amazon en estos días. Una es este tablero para jugar, ¿ves? Para que vaya colocando las piecitas en su correspondiente forma. Y luego también esta cajita que es para meter la bola, ¿sabes? Aquí dentro, para estimularlo y para jugar con él. Y luego también le hemos cogido esto, que además me encanta cómo viene preparado, porque lo puedes llevar de viaje o así, ¿veis? Con dinosaurios, y son unos baberos, pero esto es como muy grande, babe. Lots. O sea, le pongo esto al niño y caben tres sachitos aquí dentro. Bueno, la idea era que le cubriera para poder comer y no mancharse cuando hace BLW, pero claramente esto pues no es el tema. Pero he visto otros en Amazon que están guays y que son más del tamaño de Sashito. Los pediremos y esto lo dejamos pues para más adelante y ya está. Mi cosa en un pozo. ¿Cómo? ¿Qué estabas haciendo hasta hace un segundo ahora? No seas tímido. ¡Cuchi! Prioridades. El día de hoy ha comenzado con entrenamiento, luego hemos ido a hacer brunch con el hermano de Gas, luego he ido a hacerme las uñas, aunque he elegido un color muy similar al que tenía antes, solo que un poquito más oscuro, es un rojo agranatado. Luego hemos vuelto a casa, hemos estado cambiando cosas del salón, hemos bajado el donut abajo, si puedo os enseño luego cómo está quedando un poco la zona del sofá y todo esto, con todos los cambios que hemos hecho. También hemos quitado, no me va a salir la palabra porque llevo un rato pensándola y no sé por qué, no me acuerdo, pero la parte esta de la cunita que tiene como un... que cubre, ¿sabéis? Esta parte se suele usar sobre todo con recién nacidos y tal, y yo la verdad que ya llevaba un tiempo pensando, esto sobra, ¿sabéis? Sashito parece ya un preadolescente desde hace mucho tiempo. Bueno, al final pues por H o por B no lo sacábamos y ahí se quedó. Pero bueno, al fin lo hemos sacado y nada, pues eso, feliz porque hemos avanzado con unas cuantas cosas de la casa. Y esta tarde vamos a fotografiar un proyecto para Miu Miu que nos ha llegado justo ayer por la tarde. Es el lanzamiento de un nuevo bolso, así que pues nada, hoy es el día completo, aunque sea sábado, vamos a estar bastante liados. Y luego ya sí, disfrutar con Sashito de lo que quede del día. Ese es nuestro sábado, un poquito de trabajo, un poquito de organización de la casa y bueno, así vamos. Estoy cagada de miedo, le he dicho a Gasán que esto me parece el típico que va a salir un... ¿Tu hijo está curioso? Da miedo, eso, parece que va a salir un payaso asesino ice de algún sitio. Cream? ¿Dónde está mi ice cream? Regarda la cámara, Sasha. Regarda la cámara. Acabamos de hacer las fotos de Miu Miu y ha habido momentos de tensión porque se nos acababa la luz.
Es que, ¿sabéis lo que ha pasado? Que yo he dicho, vamos a hacer las fotos ya. Y Gassan me ha dicho, no, la luz está muy fuerte. He dicho, vale. Y entonces he esperado, y luego cuando he esperado, de repente la luz, o sea, es que la luz es una cuestión de segundos, ¿sabéis? Y de repente la luz, ya no había luz. Y yo, ¡ah! Hemos tenido que mover muebles de la casa para que funcionase, o sea, un sos que no os hacéis una idea. Estoy haciendo la selección de las fotos que hemos estado haciendo antes, mientras Cas le da el último vive el día a Sashito y lo pone a dormir. La verdad es que han quedado guays. Os voy a dejar algunas por aquí para que veáis. Me las voy a pasar al teléfono y voy a empezar a editarlas, organizarlas y probablemente a publicarlas ya, porque esto tiene que ir live ya. Me encanta el modelo que me han mandado, que es el blanco. Probablemente me lo veáis esta semana, en los días que quedan de blog. Hablaba, ¿no?, de que necesitaba algún bolso blanco más y fijaos, en cuestión de un mes tengo el de Gucci, el Jackie, y me han regalado este también de Miu Miu, y la verdad es que son los dos súper distintos. El de Miu Miu es como más de los 2000, como mucho más moderno, con un rollo más, no sé, como sport, y el Jackie en cambio es mucho más clásico. Es un bolso más arreglado, más serio, ¿sabes? Entonces es como que aunque ambos sean blancos, tienen propósitos y usos distintos como bolso, ¿sabes lo que quiero decir? Les podré dar usos distintos a ambos. Desmaquillarme y prepararme para dormir. Mi cirugía es en 4 días. La verdad es que de momento estoy tranquila, solo me da un poco, no sé, o sea, tengo como obviamente miedillos y cosas, pero siempre que me vienen estos pensamientos trato de pensar en la suerte que tengo de poder hacer esto dormida y de no enterarme de absolutamente nada y de que va a ser como echarme una siesta. La única duda que tengo es de si luego me dolerá algo la zona o si voy a sentir incomodidad por los puntos, porque me ha dicho que esa parte del ojo me va a quedar un poquito roja como 3-4 días y que los puntos que me van a poner se disuelven por sí solos. No sé cómo alguien puede dedicarse al tema oftalmológico, os lo prometo que me parecen héroes. Si fuera por mí, sabes que no podría, o sea, no puedo ver un ojo ni a kilómetros, ¿sabéis? O sea, es como una cosa. No puedo. Voy a hablar con la editora de vídeo para ver si puedo incluir ese día en el blog de esta semana, porque es justo el día anterior a ir live, entonces tengo que ver con ella, a ver si nos da tiempo. Y entonces, pues, ver, pero me encantaría incluirlo en este blog, porque al final os he contado un poco la historia y creo que lo viváis conmigo. Pues igual esto me ayuda, es un poco terapéutico, ¿no? El hablar y contaros y saber que aunque no lo viváis conmigo en el momento, lo vais a ver después y que pues de alguna forma lo estoy compartiendo con vosotros, que también comparto las cosas que no son tan buenas de la vida y que, bueno, que todos los males sean estos, ¿no? Pero bueno, al final es una cosilla que hay que pasar y que es incómodo y que para mí personalmente es angustioso por los motivos que ya os comenté. Soy absurda, ya lo sé, con este tema, pero es que me da mucho cague. Soy como un bebé con este tema, de verdad, os prometo que soy como un bebé. Pero bueno, aún quedan muchos días y me he propuesto algo que es no pensar en ello hasta pues que me tenga que ir al hospital, ¿sabes? Y ya está. Así que así vamos a hacerlo. Bueno, aprovecho para enseñaros cómo ha quedado la habitación sin el dosel, que ahora sí que me sale la palabra. Como veis, he añadido algunos lobitos por aquí y por allí, pero todavía me quedan incluso más y más nubes y más estrellitas. Entonces, igual pongo alguna por aquí. Bolita. Buenos días, familia youtuber, y retomando este vlog, el lunes
pero es un lunes menos lunes para nosotros, porque hoy hemos decidido tomarnos el día semilibre e ir a disfrutar un poco de la playa, de la piscina, de relax. La última vez que fuimos en plan novios a la playa fue antes de... O sea, me refiero sin Sashito. Fue... ¿Cuándo fue? Antes de dar a luz. Sí. Yo fui una vez con mi hermana. ¿Te acuerdas que te quedaste tú con Sasha? Cuando estuvo aquí de visita. Uh-huh. Pero nosotros dos solos no hemos ido. Así que va a ser nuestra primera vez como novios de nuevo, disfrutando Gastán y yo solitos, sin Sasha. Tengo que reconoceros que me da un poquito de pena. Cuando estoy trabajando, no tengo como el mom guilt, que le llaman, ¿sabéis? Porque sé que estoy trabajando y que estoy haciendo algo que es importante para mí, para nuestra familia, y no tengo esa sensación de me siento mal. Pero cuando me voy y dejo a mi hijo porque quiero disfrutar, me siento mal, ¿sabéis? Es normal, yo también me siento mal, pero pienso que es importante también de tomarnos un pequeño break. Sí. No te está haciendo de vacaciones, te está haciendo unas horas de casa. Bueno, y aunque nos fuéramos de vacaciones, hay muchos papás que lo hacen, no pasa nada, ¿sabes? No, yo sé. Te puedes tomar unos días. Pero también. Bueno, es porque es pequeñito y nos encanta tenerlo con nosotros todo el rato. Sí, mi niño, lo echo de porque menos. Nos ya. Hemos acostumbrado así también. Cuchi. Se quedó echando la siestita. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando nos vamos por la noche a cenar o lo que sea, que también nos vamos de novios muchas veces, novios. No lo siento porque... Ya no somos novios desde el que 2019. Sí, que somos novios. Cuando nos vamos de noche no es lo mismo porque Sasha está dormido, ¿sabéis? Y no se entera de nada. O sea, nosotros nos vamos, está dormido y vuelve y volvemos y está dormido. Entonces no nos perdemos técnicamente nada de niño, pero ahora sí, porque es de día. Entonces es diferente. Mira, esta mamá gallina. Dame mi teléfono. Vale. Es que estaba grabando con el teléfono de casa. Gracias. Lo siento, familia youtuber. Oye, ¿qué pasa con mi pelo? Es que te tienes que cortar el pelo ya. Hacer un update de la situación del salón, si nos permite este cuchi. Y así es como está quedando de momento el salón. Nos falta la planta que compramos el otro día, que va a ir justo ahí. Así es como ha quedado el sofá con la mesa, que le hemos cambiado, le hemos movido un poquito para que esté más centrada con respecto a cómo ha quedado el sofá ahora. Esto no tenemos claro que vaya a ir ahí, pero probablemente se quede ahí de momento como mesa de, pues eso, de apoyo. Y el donut creo que lo vamos a traer un pelín más hacia aquí, pero la idea es que se quede aquí, en la parte de abajo de la casa, porque siempre fue nuestro plan que el donut estuviera en el salón. La mejor compra que podíamos haber hecho. La marca del donut, por cierto, es HEM, H-E-M. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Dale! ¡Dale tú! ¡Dale, dale! Sasha. Sasha, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tengo que deciros que el día en la playa estuvo fenomenal, maravilloso, increíble, pero echábamos de menos a Sashito. Así que vinimos a buscarlo antes de tiempo para dar un paseo con él. ¿Verdad, papito, que lo echábamos de menos? Siempre. Mi niño.
Soy suave y blandito. Tuin, 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 tuin. Mi nombre es Sashito. Tuin, 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 tuin. Final del día, Sashito está durmiendo, papá y mamá estamos chilling aquí en el salón, Gas está cenando una ensalada y me ha dicho cuando volvíamos en coche que gracias por organizar el día de hoy, porque realmente a veces pues vamos dejando este tipo de actividades un poco abandonadas, ¿no? Y no hacemos cosas así, pero de vez en cuando viene bien para cambiar un poco los aires, ¿sabes? Y como resetear un poquito, nunca viene mal y es divertido y bueno, además hemos comido increíble, o sea, la comida, si venís a Dubai os recomiendo muchísimo este Beach Club, la verdad que yo nunca había ido y ha sido mega top, o sea, me ha encantado la comida, el sitio en sí, la playa bien, o sea, todo muy guay y la piscina muy top también, y sobre todo la comida, que muchas veces vas a Beach Clubs y la comida es como meh, pero este estaba mega top, todo lo que hemos probado estaba muy rico. Y nada, mañana es el día previo a la operación. A ver, parece que me van a hacer una operación de 36 horas, ¿sabes? Si es una operación de 5 minutos. Lords, ella y su drama. Pero bueno, mañana nos toca día de trabajo normal y no os vais a creer, o sea, llevo esperando por unos bikinis que había pedido a Calc, que es una marca que me mola mucho para bikinis. Llevo esperando por esos bikinis, no sé, pues una semana o así. Y me han llegado hoy mientras estaba en el resort, o sea, en el Beach Club. Os los enseño mañana con mejor luz porque son ideales. Me hubiera encantado llevarme alguno de ellos al día de hoy, pero bueno, habrá más ocasiones porque yo creo que después de lo bien que nos lo hemos pasado hoy, vamos a intentar repetir esto, al menos en otro momento, ¿sabéis? Porque merece la pena pues desconectar unas horitas. Hemos estado pues desde las 12 hasta las 4 y media y la verdad que han sido pues eso, 5 horitas, 4 horitas y algo que hemos estado allí, pero vuelves nuevo y, ¿sabes? Como con energías renovadas. Así que me alegro de haberlo hecho. El día de la cirugía ha llegado. Son las 8 y 23, estamos de camino. Uy, 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 uy. Estamos de camino, si nos dejan llegar al hospital donde me van a realizar la intervención. Y os diré que ahora mismo pues no estoy muy nerviosa. Creo que no me voy a poner nerviosa en realidad porque al final no me voy a enterar de nada, ¿sabes? Entonces mi mayor paranoia y mi mayor ansiedad, como os he contado 16 veces a lo largo de este vídeo, es que estuviera consciente cuando me estaban haciendo esta movida. Entonces, como no va a ser el caso, gracias a Dios y a la medicina moderna, pues estoy feliz. Lots. Solo digo eso. Ay, 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 ay. Os prometo que aquí no pasan más accidentes porque hay algo divino que está protegiendo. Veo unas cosas, de verdad, que digo, se van a matar y al final no pasa nada. Que allá vamos. Deseadme suerte. Mi atuendo. Not so fashion anymore. Me acaban de poner unas gotas en este ojo y nada, esperando con gas aquí. Tenía una pequeña crisis ahora. Estaba muy bien, estaba muy tranquila, pero de repente me han puesto las gotas y tengo como una sensación en el ojo, es que no sé qué es esta gota, pero vamos, que estoy como, no sé explicaros, es como si me costara un poco más mover el ojo. De hecho, como que creo que lo cierro más lento, no sé. O sea, es que yo cualquier sensación, para que os hagáis una idea de lo mal que me pongo, ¿vale? Con el tema ojos. Cualquier sensación que tenga en tema ocular me da como debilidad. Entonces estoy sintiendo como que pierdo fuerza en las manos, ¿sabéis? Como que tengo, no sé, me estoy poniendo un poco tal. Y entonces estoy haciendo respiraciones para... Thank you.
Aquí estoy, recién despertada de la anestesia. Tengo una pequeña molestia en el ojo, pero nada grave. Y me estoy despertando poco a poco. Me van a traer algo de comida. Y esta es la situación. Oli. ¿Qué tal? Tú estabas ahí cuando me desperté, ¿no? Sí. Es como la tercera vez que me preguntas. LOL. Croissant de Sator. Una de mis cosas favoritas del Middle East. Amo. Bueno, pues ya está hecho. Estoy medio dormida todavía. Me molesta bastante cuando abro el ojo. Au. Pensé que iba a doler menos, la verdad. Sigue siendo una cirugía. Ya, pero duele, ¿eh? O sea, es como... Mi amor. Tengo como sabor metálico en la boca de la anestesia, así que vamos a tomar algo y volver a casa. Y por algo vamos a tomar un acai bowl. Lo que más te hace feliz. Lo que más me hace feliz. Y estar viva. Bueno, para los aprensivos, no miréis ahora en esta parte del vídeo, pero no está tan mal, ¿eh? Podía estar peor. He conseguido comer un poco, ya está. Volvemos a casa, listos para pasar el resto del día con Sasha, tranquilitos en casa. Me he tomado mi Panadol con un poco de comida ahora y bien. La verdad que me duele un poco por aquí también, como el ojo. O sea, me duele como el ojo en sí, ¿sabes? O sea, toda esta parte de aquí. Y creo que voy a llegar a casa, voy a darle una chochón al Sashito y voy a descansar. Voy a intentar dormir un poco algo porque estoy un poco noqueada. Siento que lo mejor ahora mismo es que pueda descansar y no sentir dolor, ¿sabéis? Porque ahora mismo cuando abro el ojo o lo muevo un poco me molesta bastante. Entonces quiero como descansar y que se pase este día lo antes posible. Sasha, ¿qué haces? ¿Te estás haciendo el muerto ahí? ¿Qué haces? Sashito. Sasha. ¿Dónde está Sasha? ¡Está aquí! Mi Big Mac favorito. Mi niño. Cucu. Señor, ¿es le ha dado algo a este niño? Mi niño, la baba, mi niño, la baba. Bueno, pequeño update de la situación. Sigo aquí en la cama. Hemos hecho siesta, bueno, hemos, entre comillas, porque yo no he dormido, solamente han dormido Sashito y Gasan. Sasha ha hecho una siesta súper buena, durmiendo entre los dos, mi niño. Y yo estoy ahora mismo, creo que en el peor momento desde la mañana, desde que salí de la operación. Me he tomado otro Panadol y me he puesto otra vez las gotas que me han dado. Y Gasan me está trayendo cosas. ¿Qué me estás trayendo? Doritos. Como os decía, estoy como en el peor momento porque me está molestando mogollón. Uf, odio terminar este vlog así, ¿eh? Quería terminarlo en plan, bueno, ya pasó, estoy fenomenal. Socorro, o sea, y es que no queréis ver cómo está, ¿eh? No sé si lo veis bien ahí, pero bueno, se lo he mandado a mis amigas y a mi familia y me han dicho, holy motherfucker, en plan, no pensábamos que fuera tanto y yo ya, pues sí. Gracias. Ya está. Así que sí, es bastante fuerte. O sea, es que veo, me he hecho una foto para enviarla al doctor que me ha dicho, eres un LOL. Literalmente, o sea, me ha dicho, LOL, you're fine. Y casi me desmayo. O sea, está como, es como si tuviera plástico el ojo y hay una línea de puntos
O sea, no, I'm not feeling it. Bueno, espero que mañana me despierte mejor. Mañana es día de vlog, así que voy a estar con vosotros probablemente comentando si puedo. Si no, entended que es por esto. La sensación que tengo, para los que me vayáis a preguntar, porque he descubierto que tengo algunas seguidoras que tienen el mismo problema que yo y que o no se quieren operar o no se han operado o tal, y me están preguntando, la sensación de dolor que tengo es como si tuviera un pelo hiper grande metido en la esquina del ojo y me estuviera molestando cada vez que abro y cierro el ojo, pues cada vez que miro para algún sitio. Por eso intento mantener la mirada como muy recta para no hacer mucho movimiento con el ojo, y esa es la sensación que tengo, combinado con que tengo el ojo como con mucha lágrima por las gotas y tal. O sea, es una sensación desagradable. Luego tengo como, de repente, si hago algún movimiento, alguna cosa, como que me da un pinchacito y tengo dolor por aquí y todo y por aquí, no sé. La verdad que pensé que iba a ser más light la recuperación, pensé que iba a ser como más en plan, ah, nada, ¿sabéis? Fácil. Pero bueno, quiero terminar este vlog con una nota positiva, que sabéis que me encanta siempre ver el lado bueno de las cosas, y el lado bueno es que, uno, no me he enterado de nada. Dos, me lo he sacado de encima, y era una cosa que estaba postergando, de esas cosas que te quieres quitar de encima, que no te lo quieres hacer, pero al mismo tiempo lo sabes que lo tienes que hacer. Bueno, pues ya está hecho. Tres, si Dios quiere, no va a volver a aparecer eso en mi ojo, y ¿sabéis? O sea, para mí también a nivel estético era molesto, porque yo nunca lo he tenido, y la verdad es que llegó un punto en el que me acostumbré y ya como lo que lo veía algo particular mío y como que lo empezó hasta a gustarme, pero al principio era súper molesto para mí verme eso en el ojo, y de hecho en alguna foto me lo borraba porque decía, qué coñazo, tío, esta cosa ahí. El caso que ya no lo voy a tener, gracias a Dios, y bueno, que ya está hecho. Soy feliz porque ya está hecho y solo espero que la recuperación sea lo más rápido posible. Voy a intentar descansar y estar tranquilita estos días, que sabéis que es algo que me cuesta mucho porque soy súper activa con todo. Creo que esta vez lo necesito porque, o sea, de todas las cosas que me haya hecho en mi vida, creo que esto es lo que más reposo me está pidiendo el cuerpo, ¿sabéis? Y nada, que os quiero mucho, familia youtuberil. He sentido, aunque no la había publicado a tiempo porque va con retraso, os prometo que he sentido anticipadamente vuestras buenas vibras, vuestro cariño y vuestro amor, y que nos vemos en el próximo vlog. Creo que el próximo vídeo voy a hacer algo más light, que no será vlog, porque quiero darme unos días de tranquilidad, de no grabar tanto, y si puedo grabaré el vídeo de la colección de zapatos, ¿vale? Os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo.